Nos encontramos apenas una partecita de la gente que tenemos ganas de felicitar a quienes tuvieron la posibilidad del esfuerzo de hacer una obra que ya está recorriendo el mundo, que ya está en este momento escuchándose, puesto que ha sido grabada por la Orquesta Sinfónica Checa y el Coro Polifónico Checo. Unas breves palabras de agradecimiento, en primer lugar, por la presencia de todos ustedes. Están todos en su casa, la casa del Uruguay, que los recoge con el corazón y con mucho gusto. Agradecer la presencia de autoridades nacionales, de la ciudad de Buenos Aires, de provincias. Agradecer en la persona del señor Nuncio Apostólico la gran cantidad de embajadoras y embajadores que se han hecho presentes esta mañana y a tanta gente de la industria, digamos, y fundamentalmente tanta gente de la cultura. La cultura ha sido siempre un elemento de integración de nuestros pueblos y también me habrán escuchado que Uruguay está en deuda con gente que dejó una huella muy, muy profunda, querido Roberto, China Zorrilla, Horacio Ferrer, la Embajada de la República Oriental de Uruguay en Argentina, en reconocimiento al maestro Roberto Montenegro por su brillante trayectoria en la cultura nacional e internacional. Es realmente muy importante de que hoy nos encontremos frente a una nueva obra dentro de la música clásica. La Sinfonía Argentina ha nacido para trascender. Es música de primer nivel
y con poemas realmente muy profundos que ya se han encaminado para finalmente poder hacerla en vivo, porque el público se merece y la quiere escuchar. La única arma más poderosa son las letras y la palabra. Doctor Bacaro, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los dueños de casa por la posibilidad de estar presente en este justo y grato reconocimiento. Quiero contarles que conocí a Alejandro Roemer hace ya muchos años. He tenido la fortuna de acompañarlo en muchos viajes, siempre guiados, siempre motivados por un espíritu literario. Alejandro está siempre presente, el poeta, porque así es como debe ser. Él es capaz de escribir un poema en un avión. Invitamos a los parlamentarios que se encuentren presentes y que están firmantes a subir a entregar este importante documento donde declaran de interés este encuentro. E invitamos a la diputada Carolina Estevarena y el diputado Octavio Calderón a hacer entrega del certificado de declaración de interés cultural desde la legislatura porteña. Desde la diputada María Paula Lopardo, quien hoy lamenta por estar en razones oficiales fuera, y lo hacemos entrega a través del profesor Guido Vega de Pro Universidad. Entregue el nombre de la senadora Chaca, el doctor Carlos Balbí del Hospital Fernández. Mi nombre es Rafael Aval, soy el director del sello discográfico Sondo, que ha tenido una trayectoria cruzándose muchas veces con la Argentina. En nuestro estudio han grabado muchísimos artistas argentinos: Eladia Blázquez, Roberto Goyeneche, Sandra Miano, Richard, en fin, Papo, de todos los géneros y gustos musicales. Y a su vez también hemos logrado editar en Argentina muchos artistas uruguayos. El motivo que nos convoca hoy es la producción del disco compacto que tiene Sinfonía Argentina, que tiene una particularidad que es una de las virtudes que tiene la globalización. Los compositores son argentinos, el director de orquesta es uruguayo, la orquesta es de la República Checa. Seguidamente vamos a hacer entrega del disco de oro por la obra de la Sinfonía Argentina, que el disco de oro responde a un hecho comercial que se entrega en función de las ventas. Pero este hecho comercial refleja el interés de la gente que es la que en definitiva consume, digamos, ese disco. El disco de oro de Sondo, el compositor Daniel Soura, por las ventas del disco compacto Sinfonía Argentina, certificado por la Cámara Uruguaya del Disco, Montevideo, Buenos Aires, 2017. Certificado lo mismo por la Cámara Uruguaya. Finalmente, al director, el maestro Roberto Montenegro, por la dirección de la obra en la grabación de este disco compacto, también con la certificación de la Cámara Uruguaya de Disco. Es un momento muy interesante para la música orquestal argentina, obtener el reconocimiento de la gente y también tener el reconocimiento de las personas que están dirigiendo las políticas culturales de la Argentina. Es un estímulo para todos los compositores jóvenes
que van a venir en el futuro, que van a ver que hay una luz al final del túnel y que la cultura argentina es inmensamente rica. Nosotros necesitamos redescubrir nuestras raíces, mejorar nuestra educación, fomentar que haya audiencias y generar un lenguaje musical que sea entendido por todos para poder realmente enaltecer el espíritu de todos y así crecer y unificarnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, María Teresa, Rafael, por esta distinción. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la legislatura porteña y provincia. Yo quería embajador alemán, Alejandro Bancaro, por sus palabras, María Teresa, por toda la organización, y como, bueno, no puedo mencionar a todos, pero gracias a mis padres, que también me acompañan en este momento, y a todos los amigos, a todos ustedes que están acá, la prensa, también, bueno, a Soto, nos da esta distinción y nos permitió celebrarlo acá, porque si no hubiéramos tenido que recibirla en Uruguay. Yo dije, bueno, ¿por qué no unir Argentina y Uruguay que están unidas en la sinfonía? Yo voy a ser muy breve, pero muy concreto, porque estamos en un mundo dado vuelta de alguna manera y todos somos responsables. Argentina es uno de los países que todavía es un país de reserva porque tiene de todo y todavía no está explotado todo. Pero no se ha organizado como un país con proyección al futuro a largo plazo. Es hora de que la gente capaz intervenga, participe, porque el futuro depende de la organización. El poder del ser humano está en la organización, una organización solidaria. Si nos organizamos entre la gente que entiende, que sabe, que tiene experiencia, podemos lograr un futuro mejor.